Hello, 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 good evening. Can you hear me? Hello, hello, good evening, teacher. Hello, good evening, good evening. How are you? Today is Monday. I am fine, teacher, and you? I'm okay, I'm okay. I'm checking right here that I don't have my background. Just let me set up right here the background. Because I don't know what happened. Hello, compañeros. Classmate. Hello. Good evening. I don't know what happened with this. Yeah, I don't know what happened with my background. It doesn't recognize it. But anyway, so how was your weekend, Osmin? Hello, how are you? Good evening, teacher. Thank you for asking. Yes, here in my house. Yesterday, now I work. Oh yeah, yeah. I remember you told us, right, that you work during Sundays, right? Yes, exactly. But when is your day off? Do you have a day off during the week or? I have one day work, another day rest. Ah, so you are the ones that work 24 hours, right? Exactly. Uh-huh. Okay. So that means that tomorrow, because right now you are at home. Yes, now I'm in my home. Okay. And tomorrow you will be in your job. Tomorrow, exactly, in my job. Ah, okay. And from your job, you are connecting to the class. Yes, in my job, I take my time for connecting for the class. Ah, okay. Interesting. Nice. Yeah. Yeah. I know how it is that schedule. In the company that I work, we have the security, right? The security warms for the company, and they work like that. They work 24 hours. They start at 6 o'clock in the morning, then they finish the next day at 6 o'clock in the morning, and they have a day off. Then they have to work the next day at 6 o'clock in the morning. So that's the way they exactly. Work. That's your schedule, right? And it's kind of it's kind of difficult, I would say, because work 24 hours. Yeah. And did it at night, did you sleep or you have to be wake up the whole night?
In the night, only one moment of sleep. Two hours. 2 hours, yes, fasting. Oh my goodness! So you just slept 2 hours. 2 hours. Oh my goodness! And then, no, I guess I won't be able to support that job. Imagine. It is difficult, but you don't work far away from your home, or you do. You are from San Salvador, right? No, I am live here in Lourdes. Ah, okay. So you are from Lourdes. So, yeah. But do you work near right there, Lourdes? So you work far away from? No, here. Yeah, 1 kilometer of my house is my work. Ah, okay. It's kind of close, right? It's not far away. So if you finish at 6 in the morning, so probably in 15-20 minutes you are at home, right? Yeah, 15-20 minutes, yes. In occasion, I go, how do you say, up here? Walk. Okay, sometimes I walk. Yeah, sometimes. Ah, okay. Yeah, because if just 1 kilometer, I guess, yeah, it's not so far. It's nice. Okay, Yasmin. Nice. Thank you. Thank you for your effort. Okay, definitely. Okay. I don't know what happened. This is Monday and I don't see the cameras. I don't see Rafael, I don't see Gloria, I don't see Zulma, I don't see Jancy, I don't see Mayra, Ophelia, I don't see Lourdes, I don't see Anna, I don't see Sandra. My goodness, han venido tímidos ahora, no me quieren dar la cara. ¿Qué han hecho? Se han portado mal. No quieren poner la cámara, quiero decir que han hecho algo. Algo y nos quieren dar la cara. Veamos el chat. It says, Mayra, okay, Mayra, and then I have a message right here. Oh my goodness, you are in a funeral. Oh my God. Okay, I guess it was Margarita. Okay, Margarita. And Mayra, she's in the meeting, I guess. Okay, so then the rest, you need to have the cameras. Just Mayra and Margarita. It's okay. Zulma, I don't see Zulma. I'm here. Thank you, Zulma. Nice. Ophelia, what happened to you, Ophelia? You are always with the camera. And today I don't see you. Thank you, Rafael. Thank you, Gloria. Now, yes, I stand. Yes, Jancy, hoy sí la puedo ver. Okay, nice. Perfect. Hello, Rosa Elena. Why you are so, I don't know. You are always smiling and now I see you a little bit different. What happened to you? Good evening. Good evening. How are you? It's not. Okay. It's Monday. Can't complain. Yeah, okay, I know. It's Monday. It's not easy. And I was thinking, I go to sleep. Oh my goodness, yeah. That's why you need coffee. Do you like coffee? Yes, I have my cup of coffee here. Okay, me too. I have it here, yes, because we need it. But I'm here. Present, yeah. Thank you, Rosa. I know. Darwin is also drinking coffee. Nice. I know it's kind of late. It's Monday. We are tired. So I know you are doing a big, big effort to be here. Okay. Thank you for that. And believe me that every day that you spend learning, doing an effort, sacrificing yourself. So
you will have the benefits later, okay? So don't give up, okay? Continue. I know that it's not easy, but let's do it, okay? Nice. Uh-huh, Rafael, why you are turning it on and turning it off the camera, Rafael? How are you? What happened with you? I'm fine. Okay, Rafael. And what happened with the backgrounds? What is back? Nelson is Nelson, yes. Is the one, right? Nelson is the one with the Christmas tree. Yes. But it's not here, by the way. Okay, so we are going to start. So I have good news and bad news. No, I'm just kidding. Well, the good news. Good news. Good news is that we will have the whole day classes, okay, at the same time, the same dates, okay? So let's see, on Sunday, it's in the, yeah, on Sunday, last Sunday, yesterday in the morning, I was checking your work in the platform. And guess what? I don't know if you work later, yesterday in the afternoon, I haven't checked today, but I checked the activities and your scores yesterday, like at 10 o'clock in the morning. And we have a lot of zeros. That means that you haven't worked. So it's not the case for everyone, but we have many, many zeros. We have 40s, we have 60s. And we have 100s, okay? So at least homework number one, we need to have it, okay? So then number two, we have this week, okay? And so on and so on. But for the first activities in the platform, so we have to do it, okay? And I saw many zeros, as I told you, and I was like, oh my God, you haven't even started the platform. The thing will be that at the end, so we will be running, okay? Y aunque no lo crean, todo el que no trabaja en la plataforma, el viernes se queda aquí conmigo, desvelado, castigado, en vela. Si llega el viernes y usted no ha trabajado, pues yo me voy a dormir aquí, ¿va? Yo me duermo donde sea, pero ustedes van a tener que estar ahí conectados, trabajando en la plataforma hasta que termine. Así los castigo yo el día viernes, que todos quieren ir rápido, les toca quedarse hasta el amanecer. Así que si usted no quiere pasar en vela conmigo, y con cámara, usted, yo apago la cámara y me duermo. Pero ustedes no pueden apagarla. Tienen que tener la cámara ahí para estar viendo que de verdad está ahí trabajando. Así que para los que no han trabajado en la plataforma, ni siquiera han iniciado y ni siquiera han entrado, háganlo, porfa. Porque si no, el último día iban a estar que no hayan el camino para terminar todo eso. Y ya le dije, aquí se va a quedar conmigo en vela y sin café. Bueno, so that was a commercial, okay? That was a commercial. Y it is true, okay? It is true. We have to work, okay? We have to work in the platform. Do not wait until the last day, until the last minute to do it, because we will be like running. We will be like, you know, doing things really fast. And you know that in the platform, there are some activities, okay? Obviamente que las actividades que les pongo son bien sencillas. Completar una oración, hacer una oración, dar una opinión, escribir algo chiquitito. No le voy a poner ahí, mire, escríbame una carta, algo así, un párrafo, un ensayo. No, son cosas bien sencillas los que tienen en la parte de... que hay como un chat, ¿verdad? Después de cada lección hay como una parte, no sé si lo voy a mostrar quizás para que lo vean todos. Denme un segundo. I have to pass the attendance. Ya me acordé. So I will pass the attendance and then I will show you
right here the exercise that we have in the platform. I know that some of you already have access and you are already working, but as I told you, there were many zeros, okay? So let's see. I will pass the attendance and then I will mention the names, okay? I'm sorry, but I have to do it because we need to work on that, okay? So today is Monday the 22nd, right? Monday, November the 22nd. 22nd. Ya saben las fechas, right? Cuando decimos 21 de enero, un ejemplo, no decimos 21, right? So that is 21st. No sé si ya han visto eso. Sí. No. Ordinal numbers. Ordinal numbers. Para las fechas, al menos para un 21, un 22, un 23, yo no digo, oye, es Monday 21. No. Yo no digo, oye, es Tuesday 22. No. Yo no digo hoy es Friday 23, no, okay, I need to say today is Monday the 21st, okay, today is Tuesday 22nd, today is Wednesday the 23rd, okay, so then los demás sí, ¿verdad? Y sería 24th, pero terminan con TH, right, so TH, no digo 24th. 14, 14, no, digo 24th, ok, TH. Más adelante les explico, sí, si me acuerdan, pero es así, right? So, si yo le pregunto qué fecha es hoy, no me vaya a decir 22. En español sí decimos, right? Hoy es 22 de noviembre, right? But in English we say today is November the 20th. Second, okay, November the 22nd. Las fechas en inglés son como los grados. En español sí, nosotros decimos el niño va a primero, a segundo, a tercero, así decimos, right? No decimos el niño va a uno, el niño va a dos, no, ¿verdad? O sea, ahí ocupamos esos números que ocupo yo para decir los grados en español. Son los que voy a ocupar para las fechas en inglés. En cambio, las fechas en español son los números normales, ¿verdad? Decimos, oye, 21, oye, 23, oye, 25. Normal, pero en English we use the ordinal numbers, right? Acuérdense de los grados. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. And so on, ¿ok? Nice. We'll pass the attendance really quick. Let me know if you are here. Ada Patricia. Present. Thank you. Then we have Adriana Stephanie. Present. Thank you. Ana Michelle. No. Angela De Jesus. Present, teacher. Thank you, Angela. Welcome. Nice. Darwin Edgardo. Present, teacher. Thank you, Flor de María. Flor, Flor, no la he visto, Flor. Flor, Flor, no. Gloria Elizabeth. Here. Thank you. Joanna Patricia. Present, teacher. Thank you, Joanna. Nice to have you here, okay? La extrañamos el viernes. Lourdes Beatriz. I'm here, teacher. Thank you, the same, Lourdes. Ahí me contaron que se fueron de parranda. Mentira. Margarita Stephanie, Margarita, me escribe ahí en el chat. I'm here. Thank you, thank you. Mayra Melanie. Mayra, no la he visto. Mayra. Present. Acaba de poner en el chat present. Mm-hmm, yeah, I see it right here. Thank you, thank you. Nelson Edgardo, Nelson, no lo he visto. No. Ofelia Orellana. Here, teacher. Thank you, Ofelia. Nice. Now, thank you for the camera. Osmin, Osmin, Osmin. Present, teacher. Thank you. Rafael Ernesto. Present, present.
Thank you, Rafael. Rosa Elena. Present. Thank you. Sandra Gladys. Thank you, Sandrita. Susana Carolina. Susana, no. Yancy Lisbeth. Present. Thank you. Zulma Rosaura. Present. Okay, Zulma as well, welcome back. Todos los que se fueron de parranda el lunes. Can you hear me? Yes, hi. Susana. Oh my goodness, Susana, now you are here. Are you ready? Tengo problemas ahorita con el audio. Oh, okay, okay. Okay, no problem, Susana. You have your attendance right there. So, voy a dar nombres aquí de los que están en deuda, al menos hasta el día domingo a las 10 de la mañana. If you do something before that time, so I haven't checked. But I have people right here that needs to work in the platform. Let's see, Adriana and Stephanie, you need to work in the platform, please, this week. Joanna Patricia, you need to work in the platform, please. Lourdes Beatriz, you need to work in the platform. Margarita Stephanie, the same. You need to work in the platform, please, this week. Nelson Edgardo, it's not here. Ophelia, the same story, Ophelia. Please try to complete the exercise this week. Sandra Gladys, the same story. Susana Carolina. You are like him, less than 50, okay? So you need to complete the rest of the exercise. M, Zulma, you are exactly in the 80, okay? So if you have something else that you can fix and complete, do it, okay? Because you are just in the 80. So if you can get the 100, it would be better. Nice. Let me share the screen. I guess I have the platform right here. Let me see. You are already familiar with the platform, so no creo que no estén familiarizados. A este punto, ustedes conocen la plataforma mejor que yo. Okay. Yeah, you are already familiar with. So, for example, these are the discussion. So in this one, this is the 1.8. So I don't have any homework right there yet, but I will put it. Look at this one. This is the 1.6. This is the conference number 4. So look right here. What is a product development for you? So I have just 2 answers. Okay, based on this, I have just 2 answers. Okay, so what happened with the rest? Okay, just I have Osmin right here. Okay, so you see, I'm able to see right here who is commenting on this, okay, answering this. As I told you, there are very simple activities. Okay, it's not something that you will take too long. Okay, look at this one. This is the 1.4. Okay, so we have right here the number 3, and we have a discussion right here that says make the positive present perfect. Okay, so look, I have 3 answers only. Okay, so you need to create these sentences positive. Okay, positive sentences. Okay, so if I click right here, I'm able to see the answers from Osmin, Susana, okay, and the rest. I don't know what happened with the rest. So imagine, and that one is the 1.4. Let's see the 1.2. This one, I have 4 answers only. Answer the next question. Why you are learning English? Explain your reasons, please. Okay, so as I told you, they are really small activities, right? It's not something that you will spend an hour. So all the activities is for you to do it in less than 5 minutes. Okay,
So please try to work on that, okay? Especially the ones that I mentioned, because we need to complete that, okay, this week. Nice. So this is the class number 6, and we are going to start with this. Probably this is, I don't know, probably I would say that this is something new for you, but we will try to learn as much as we can. These topics, okay, about clauses and everything, so they are like, how I would say, they are like intermediate topics, right? So just see, let me see if I can do this. Okay, so as I told you, we will see this topic, adverbial clause. Okay, so do you know what is a clause? If I say a clause, do you know what is a clause? It's a clausula. Clausula. But adverbial clause. In grammar, so remember that this is a grammar, right? So it's an structure. It's a unit of grammatical organization, okay? So that means like sentence, okay? Una clause es como una oración, pero it's not the simple sentence that we know, okay? So allá en los primeros módulos, a usted le enseñaron a hacer una oración simple, right? Sujeto, verbo, predicado, complemento. Así, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. But in this case, a clause, it's also a sentence, but it will be a little bit more complex, okay? So look at the definition that we have right here. It says that it's a group of words that functions as an adverb and that contains a subject and a verb. Okay, so quiere decir que, para que se nos haga más fácil entender, una adverbial clause va a ser como una oración compuesta de dos oraciones. O sea, ya es una oración más complex, así les llamamos, complex sentence. Está la simple sentence, que es solo sujeto, verbo, predicado, complemento, right? So, pero tenemos las clauses, que son ya oraciones más complex, unas oraciones complejas, unas oraciones completas o más largas, okay? Así para que lo comprendan de una manera simple, right? So, it's when you have like two different sentences together, okay? Look at the example. It says, the sentence says, when the sun rises, comma, look, we have a little comma right here, we will escape. Okay, look, we have a subject, the sun. We have a verb, rises. Okay, so all these, it's the adverbial clause. Okay, all of these, like this is like a one sentence. At the beginning, it's the adverbial clause. And then that would be the other sentence, right? If you see, we have a subject, we have a verb, and we have a complement. Okay, so one more time, an adverbial clause would be a sentence, but it's like two sentences in one. Okay. And the two sentences are going to create a meaning, okay? Obviamente, las oraciones que van juntitas tienen que ir relacionadas. Yo no voy a poner una oración y otra que nada que ver, right? So they need to be together. Look at this one. If we translate this sentence, cuando el sol salga, vamos a escaparnos. Ok, cuando el sol se ponga, decimos así en español, cuando se ponga el sol,
vamos a escaparnos, okay? So the little comma is very important right here, okay? So we normally we have a comma because it's like if we have two ideas together, okay? But there are some other ones that they don't need the comma, okay? So later we will see more examples, okay? Just keep in mind, okay? Right now, what you need to be clear is what is an adverbial clause, and that means that this is a sentence, but it's a complex sentence in which we have like two sentences in one, okay? But they are together in meaning, okay? That means that they work together to create a meaning, okay? Porque imagínense que yo diga solamente cuando se ponga el sol. Es una oración completa porque tiene sujeto y verbo. Pero no tiene sentido, ¿verdad? No tiene como un real meaning. O que yo diga, nosotros vamos a escapar. Queda así como, sí, tiene sentido, es una oración, pero hace falta algo ahí. ¿Qué? Cuando nos vamos a escapar, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Ok, so that's why if you put the two sentences together, so you will see a different meaning. When the sun rises, we will escape. Ok, when we are going to escape, when the sun rises, what we are going to do when the sun rises, we will escape. Ok, I don't know if we are clear in this part. Questions, are we clear? So we will see more examples and we will see what we have in the book as well. But keep in mind, so two sentences together, but they need to be together to have a full meaning, okay? Si yo las separo no tienen sentido, pero si yo las pongo juntitas, yo entiendo cuál es el meaning de esa adverbial clause. Okay, so let's see what else we have right here. Just let me, okay, look, this is what we have in the book, okay? Let's see, no, it's not this one, okay? This is what we have in the book, okay? So let me see right here. Look, the adverb clause can be at the beginning and the adverb clause can be at the end. Quiere decir que la adverbial clause no solamente la va a ver usted al inicio de la oración, sino que usted la va a ver también al final. Algo, mire, se lo voy a decir en español para que no se le olvide jamás en su vida. Como la, el adverbial puede ir al inicio, puede ir al final. Eso ya lo dijimos. Ok, the important thing right here is that when you have the adverbial clause at the beginning, you need the comma, you must add the little comma right there. But if you don't, if you have the adverbial clause at the end, so you don't need the comma, okay? You don't need the comma. Look at the examples right here. So one more time, no se le olvide, si usted tiene el adverbial clause al inicio de la oración, you must, no es que si quiero, debe de llevar una coma por ley, obligación. But if the adverbial clause is at the end, si va al final, no lleva coma, se omite la coma. Ok, así también puede ser una clave para que usted identifique, no sé, en un examen, algo que usted vea, una coma, ah, el adverbial está al inicio, no, no hay coma, ah, entonces el adverbial está al final. Ok, so let's see, Angela, help us with the reading, please. Read the first sentence, this one. Adverb clause at the beginning. Mm-hmm. When line strike an object, the line bones off. Okay. For pronunciation, teacher. Okay, yeah, it is. When light strikes, it's right there, an object, the light bones off. Okay. Okay, so
más adelante igual el libro nos muestra y ustedes lo van a ver que normalmente hay unas time expressions que vamos a ocupar para los adverbs. Aquí están, mire, time expressions, ok. Time expressions right here. So, when, that would be one, ok, the famous one. So, let's see the other example. Rosa Elena, help us reading this one, please. When you look in the mirror, you see your reflection. Thank you. Perfect. Okay. When you look in the mirror, you see your reflection. Okay. So, como les digo, usted tiene que ver que aquí hay dos oraciones unidas, right? Dos en uno. Por eso se llama clause, porque van dos oraciones unidas. Pero una necesita de la otra para darle un significado. Porque si yo solo le digo a alguien, when you look in the mirror, es una oración, tiene sujeto, tiene verbo y tiene complemento. Pero usted se queda, ¿qué pasa? When you look in the mirror, ¿qué? Ok, y si yo le digo a alguien, you see your reflection, no hay sentido, right? So, but if we put it together, we have a meaning there. So, go ahead, I'm sorry. I was reading about this because in the platform there are an exercise about this and I was looking for something and at this time I understand much better because something say that an adverb clause of time shows when something happens and mm-hmm. In that case, when you look in the mirror, you see your reflection. Mm-hmm. For me, in this time, is going to be more specific. Exactly. More clear. Okay, yeah, definitely. That's why we are seeing this. Esto no está en el libro, esto yo lo he puesto extra. Para que se les haga un poquito más fácil entender, right? So, but this is something that you need to see that the two sentences, yes, they are like two sentences, but they are together, okay? Because if you put, say, just one, it doesn't make sense. Imagínese, Rosa, que yo le diga, you see your reflection. Usted acá. ¿Qué me quiso decir, right? O sea, tiene una oración, subject, verb, complement. Pero no tiene sentido solita, necesita de alguien más para que together they will have a meaning, ¿ok? Y esta que estamos proyectando ahorita y lo que estamos viendo en el libro son las adverbs, pero no hay solo adverbs, hay más. Pero no nos vamos a ir hasta allá todavía porque lo que vamos a ver es lo que el libro nos está pidiendo. Pero there are more, okay? This is the adverb, okay? The adverb clause. So now let's see the examples that we have with the adverb clauses at the end. Osmin, help us please reading this example. All right. The light bounce of when light strike an object. Thank you. So if you see, it's exactly the same sentence, solo que le di vuelta, mira. La misma oración que tengo allá at the beginning, now I have it at the end. Ok, so solo le di vuelta y no afecta. No afecta el significado. Look, you see your reflection when you look in the mirror. Lo mismo que dije ahí, when you look in the mirror, you see your reflection. ¿Usted me entiende? Si yo le digo, oh, you see your reflection when you look in the mirror. Ok, usted ve el espejo y dice, oh, sí, me veo. Right? So, the meaning will be exactly the same. Ok, the only difference is that if we put it at the beginning, we need the comma. If we put it at the end, so we are going to omit. Ok, we are going to erase the comma. So, ¿cómo la identifico? ¿Cómo sé entonces cuál es el adverb clause para ver si la pongo al inicio o la pongo al final con las time expressions? Ok, miren las time expressions. Ve, ahí está como en bold, está en negrita la adverb clause, right? So empieza con when. Ahí me dice
¿Por qué un adverbio? When es un adverbio, right? ¿Cuándo? Un adverbio de tiempo. ¿Cuándo? Right, when. So, ahí analizo yo la oración y ahí la identifico. Ok. So, veamos other frequently used same expressions appears in the chart below. So, it says after. Let's see. Let's see who. Gloria Elizabeth, help us please. Reading the example right here. Okay, after example sentences. She brushed her hair after she saw her reflection. Okay, thank you. Nice. So look, she brushes. Okay. She brushes her hair after she saw her reflection. Mire, after es el adverb expression. Okay. And we don't have a comma right here because the adverb clause is at the end of the sentence. Okay. Nice. Darwin, continue with the next example before. Okay. Before they turned off the light, they couldn't see anything. Okay. Perfect. Before they turned on the lights, they couldn't see anything. Okay. Ahora, yes, right. Look, we have the little comma right here because we have the adverb clause at the beginning. Let's continue. Ada Patricia, since. Okay. Since. I haven't seen him since he left this morning. Okay, thank you. I haven't seen him since he left this morning. Okay, so acuérdense que they are together porque se necesita una de la otra. Piense usted que son, no sé, que son parejas las oraciones y tienen que estar juntas porque si se separan no tienen sentido. Imagínense que yo le diga, I haven't seen him. Usted me entiende, pero usted me dice, ¿a quién? Porque no se entiende. Y si yo le digo, since he left this morning, usted me dice, desde que se fue en la mañana, ¿pero quién? Ok, no tiene sentido. Pero si yo le digo, I haven't seen him since he left this morning. El him, acuérdese que es un pronoun. Ahí puedo decir, I haven't seen Chepe since he left this morning. Usted me entiende. Ah, que no ha visto a Chepe desde que se fue en la mañana, right? So it makes sense. Okay. Nice. Let's see the next one. Let's see the next one we have right here. Adriana, please. Martinez, until. We stay there until the next day. Perfect. Thank you. We stay there until the next date. So until is the adverb clause right there. Adverb work. Okay. Nice. Welcome, Flor de Maria. Nice to see you. Continue, please. Whenever. Me too, teacher. Whenever I leave home, I turn off the lights. Thank you. Whenever I leave home, I turn off the lights. Okay. So in Spanish, we use adverb clauses. So en español, usted usa este tipo de expresiones, right? Lo único que yo no digo, ay, esta es una adverb clause la que yo estoy diciendo. Usted solo habla. Y usted le dice, no, hombre, yo siempre que me voy de la casa, yo apago las luces y apago todo. Así decimos, right? So that is an expression, right? That is an adverb clause. Let's see, the last one. Michelle, go ahead, please. While. While I was looking out the window, I heard the doorbell ring. Perfect. Thank you. While I was looking out the window, I heard the doorbell ring. Okay. So look, we have a comma right there, as I told you, because we have the adverb expression right there, while at the beginning of the adverbial clause. Okay, so these ones are examples. Okay, so más adelante vamos a hacer un par de oraciones nosotros para practice, right? Let's see what we have in the book. Okay, so look, this is what we have in the book.
And it says how to reduce the adverb clause of time. Okay. So, aquí nos lo muestra con los temas que venimos viendo, right? The product developed. Por eso las oraciones van en ese sentido, porque pues es la unidad que estamos viendo, right? So, product development. It says how to use reduce adverb clauses of time. Look at the example in the box, then complete the exercise below. So, ya vamos a hacer los ejercicios. And it says that the adverb clause can be introduced by before, after, since, and while. Estos son los que nos muestra el libro, pero en el ejemplo que acabamos de dar ya vieron que pueden ser más. So, el until, está el whenever, ok, que no lo menciona aquí el libro, pero el libro se está enmarcando en estos cuatro, before, after, since, and while, ok, can be reduced to modify adverb phrases, ok. Ve aquí, what is a phrase, aquí no lo pone así como una phrase. Ustedes van a ver que están las clauses y están las phrases, ok. En español decimos una frase, right? Una frase. So that is a phrase. Igual, esto es más que una oración. Una sentence es algo chiquitito. I am a doctor. Esa es una oración. Simple, right? I am a doctor. Verbo, sujeto, sujeto, verbo, complemento. Ok, pero es una oración simple, ok. Ya si yo quiero hablar de una clause o de una phrase, ya voy a hacer una oración más completa que va unida de dos o de tres o de más oraciones, ok. So, look at right here, it says adverb clause. We have number one. After we conduct a SWOT analysis, we will not where to go or where to go on or stop with this project. Okay, so if you see, we have the little comma right here because we have the adverb clause at the beginning. ¿Por qué la identifico? Porque inicia con la palabra after. Okay, estas son las claves, okay? Usted ve que empieza la sentence with before, after, since, while. Esa es el adverb clause. Okay, look at right here. After conducting an SWOT analysis, we will know whenever to go on or stop with this project. Okay, so aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Sustituyendo, okay, el verbo. Miren, acá está el adverb clause, que está, digamos, el adverbial work, we have the subject, we have the verb, and we have the complement. In this one, we remove the verb, okay? After conducting. Y aquí ya pongo ing, okay? So aquí ya la estoy haciendo una adverb phrase. Quiere decir que yo le cambio el sujeto, but that doesn't affect, okay? Si yo le digo, after conducting an SWOT analysis, we will know when, whether to go on or stop with this project. Usted entiende el meaning. Igual acá, right? So, to reduce an adverb clause to a phrase, do the following. Mira, aquí está la clave. Mira, aquí están los pasos. Convertir un adverb clause a un adverb phrase. ¿Qué es el paso uno? Eliminate the subject in the adverb clause. Quiere decir que lo primero que yo tengo que hacer es identificar el adverb clause. Sí, acuérdense que estamos hablando que son dos oraciones juntas, right? De las dos oraciones yo tengo que identificar cuál es el adverb clause. Cuando ya la he identificado, ¿cómo la identifico? Ah, porque empieza con before, after, since, while, o los otros que vimos en la otra imagen, right? So, that is number one. You identify which one is the adverb clause. So, what is next? You have to eliminate the subject in the adverb clause. Identifico el sujeto. Usted ya se puede los sujetos. I, we, you, they, he, she, it, right? Eso usted ya se lo puede. Entonces, usted va a eliminar ese sujeto. Then it says, if the clause has a form of be, eliminate it. ¿Cuáles son las formas be? Have.
The verb to be can be in present, right? Are, is, can be in past, was, where. Okay, so si la clause que ya la identifiqué está con el verbo to be, lo elimino también. Then it says, if the clause has any other verb different from be, adding ing. ¿Se acuerdan de los del presente continuous, right? En ese tiempo que les enseñaron allá como en el básico, en dos, algo así, como en el tercer módulo, se ve eso y les digo porque ese día antes de ustedes y ahí les enseñé el present continuous y ahí tuvieron que haber aprendido la regla del ING, porque no es que a todos le voy a meter ING a lo loco. Hay una fórmula, right? Espero que lo hayan visto, ¿ok? Porque aquí lo necesito. I need to add the ING, ¿ok? Necesito ponerle ese ING al verbo, que no sea el verbo to be, ¿ok? Veamos los ejemplos, ¿ok? Veamos los ejemplos que tenemos aquí. It says, the reduction is only possible when the subjects of the adverb clause and the independent clause are the same. ¿Ok? Esto de sustituir, ¿ok? El sujeto solamente es posible cuando el sujeto es el mismo. Si hay sujetos diferentes, no se puede. ¿Ok? So we need to have exactly the same subject in the two sentences. Acuérdense que estamos hablando que son dos oraciones unidas por una coma, separadas por una coma o sin coma si va al final, right? Si el sujeto es el mismo en las dos oraciones, so we can go ahead and remove it, okay? Pero si no, no se puede. Veamos aquí, number 28, it says, before we make a decision, we still need to go over the opportunities and threats that could affect the company. Okay, so look at the number two. Esa sería la adverb clause. Number two, B. Esta sería la phrase clause. Okay, la adverb phrase, I'm sorry, the adverb phrase, okay? It says, before making a decision, okay? Ya no lleva el we. Mire, we still need to go over the opportunities and threats that could affect the company. So, lo demás no cambia. So, aquí solo eliminé el sujeto porque era el mismo. Ok. Era el mismo. Let's see the 3-8. Before the new product, project gets a green light, we still need to beat the threats from outside. Okay, so veamos la 3B. Before getting a green light, y está ahí cross out, we still need to beat the threats from outside. The subject in the adverb clause and the independent clause are different, so the reduction should not be done. Aquí no puedo, okay? Porque el sujeto no es el mismo, yo no lo puedo eliminar, ¿ok? Prácticamente esa quedaría así, before getting a green light, y ya, no le quito nada, ¿ok? Porque los sujetos son distintos, ¿ok? So, please pay close attention on this part, ¿ok? So eliminate the subject in the adverb clause if they are the same. Okay, if it is the verb to be as well, we have to eliminate it. We have to erase it, okay? So, and if we have another verb different from be, we need to add the ing, okay? Aquí no le hemos agregado, pero en este sí, right? Quité el verbo y agregué aquí, mire, el ing, make, making, okay? So en el 3 no se puede eliminar porque el sujeto porque es el mismo, right? So es diferente, I'm sorry, it's a different subject. So probably, I don't know, probably we are kind of confusing, okay? Relax, no se va a me esponje, no se me estresa, okay? Ya vamos a ver más ejemplos y vamos a hacer una práctica para ir practicando esto, pero
What is important for right now is you need to know what is a closed, okay? So how to identify the closed, okay? Voy a regresar a esta. En el libro solo nos pone estas cuatro, before, after, since, and while. Pero en esta parte que yo les mostré, hay más. Puede ser after, before, since, until, whenever, while. So, acuérdese, la time expression es lo primero que usted va a buscar. Cuando usted identifique la time expression, usted va a ver si está al inicio o está casi en medio, right? Si está al inicio, usted va a ver que hay una coma. Donde hay una coma, ahí termina la primera sentence. Y ahí sigue la otro, el otro pedazo, right? La otra sentence. Si usted ve que está el time expression in the middle, usted va a ver que antes del time expression no hay coma porque no lleva, right? So, entonces lo que está antes de la time expression va a ser la primera oración y lo que está después es la otra. Si usted logra hacer eso, ahí vamos bien. Ok, so lo que nos muestra el libro es reducing, ok, como que yo, esto es como el adverb, es como estar redundando en lo mismo. Entonces lo que busca para convertirlo en una phrase es quitar el sujeto, porque el sujeto es el mismo, ok. Si el sujeto es el mismo, lo quito y al verbo de la phrase lo convierto, lo pongo en ing, ok. Si no es el mismo sujeto, no lo puedo eliminar y no puedo poner ing. Queda igual. Ok, no sufre cambio. En la plataforma les han puesto un ejercicio de esto. Creo que algunos ya lo vieron, pero algunos otros todavía no, pero igual van a llegar ahí. Ok, so look at this. But I have to pass the attendance, ok. So let me stop sharing and I will pass the attendance because, yeah, it is almost night. So, let me pass the attendance and then we will see the, we will do together the example, okay? So, let's see what is the attendance right here. Me dice ahorita que me quede, no tengo ganas ahorita. Okay, so let's see, Ada Patricia. Here. Thank you. Adriana Stephanie. Present. Thank you. Ana Michelle. Present. Thank you, Michelle. Angela De Jesus. Present, teacher. Thank you. Darwin Edgardo. Present, teacher. Thank you. Flor de Maria. Present, teacher. Nice, thank you. Gloria Elizabeth. Here. Thank you. Joanna Patricia. Lourdes Beatriz. Present. Thank you. Margarita Stephanie. I'm here. Thank you. Mayra Melanie. Thank you, Mayra. Nelson Edgardo. Nelson, no lo he visto. Ofelia Orellana. Thank you. Osmin Baires. Present, teacher. Thank you. Rafael Ernesto. Present. Thank you. Rosa Elena. Present. Thank you. Sandra Gladys. Present, teacher. Thank you, Susana Carolina. Jancy Lisbeth. Present. Thank you. Zulma Rosaura. Present. Thank you. Nice. Estamos casi todos, solo nos hace falta Nelson. Quiero ver. Sí, just Nelson. My goodness. So let me go back right here. Where? Aquí está. So let me share the screen one more time. So vamos a ver esto. Okay, here we go. This is something that we will do in groups, okay? We will do it together in groups. It says right here,
Read the statements below and reduce the adverb clause to an adverb phrase when possible. When possible, quiere decir que no siempre se puede, right? Si se puede, lo hago. Si no se puede, no se cambia. Okay, so there are six sentences, adverb clauses. Okay, so let's do it together. So I will create the rooms right now. Ayúdense entre todos. Voy a hacer los grupos un poco numerosos, de unos cinco tal vez, para que haya más oportunidad de opinar. Okay, so. Uy, no, muy poquitos. Solo van a ser tres equipos, okay? Six participants per room. So I will give you 5 minutes or 6 minutes, okay? 1 minuto por cada oración. So are we clear what we are going to do? Yes, teacher. Okay, nice. I will share this picture as well in the WhatsApp group, okay? Siempre se los mando ahí. Just in case if you don't have the picture, right? So I will open the room. So we have 6 minutes, 1 minute for each. Lean toda la adverb clause, analícenla, identifiquen cuál es el adverb clause y vean el sujeto. Si es el mismo, sí se puede. Si no es el mismo sujeto, no se puede. Okay? So ahí están los steps. Are we clear? Yes, right? Teacher. Yes. I confuse it when this say subject. Mm-hmm. So if it is the same subject, we can go ahead and reduce the adverb clause into an adverb phrase. Ahí sí se puede. Pero si el sujeto no es el mismo, no se puede cambiar, no se hace nada. Okay. So in first sentence with second sentence. Mm-hmm. You need to compare, right? So acuérdense que en un adverb clause dijimos que hay dos oraciones en una. Lo primero que usted tiene que hacer es identificar cuál es una oración y cuál es la otra. Cuando ya la haya identificado, ya las haya dividido, tiene que ver cuál es la adverb clause de las dos oraciones que usted tiene en la misma, right? Cuando ya la identificó el adverb clause, lo que va a ver es el sujeto de ambas para ver si yo la puedo reducir a una phrase o no se puede. Si se puede, elimino y pongo ing en el verbo. ¿Ok? So, don't worry, ¿ok? Yo me voy a tratar de meter ahí con ustedes, pero tratemos de seguir los pasos, right? Y después lo vamos a ver together, right? So, let me open all the rooms. Como el sujeto es diferente, no habría que cambiarlo. Es que, ajá, porque es de, es como, si lo hablamos del subject como tercera persona, is the product. Teacher. Yes, I'm here. Solo que, just a moment, que we have an, I estoy en el otro grupo también.
Okay, okay. And the second, chico, before the manager listed the awareness of the company on a slide. Perdón, sí. Niños, entonces en la, solo vamos a poner de cuál es o la vamos a cambiar. Mí, la primera no habría que cambiarle. Solo colocar que es la tercera. Ajá, que es la tercera, la tercera B, por ejemplo, la tercera condicional, porque son diferentes sujetos. Ajá. Ajá. Porque sí son diferentes sujetos, ¿verdad? Porque el primero dice que son los equipos de desarrollo de producto. Después dice, esto es esencial para descartar ¿qué es? No estaría hablando de lo mismo, solo que en diferente. Si dice que es el producto de... It's confused. Está hablando de esto es esencial, está hablando como de lo mismo, pero en it. Sí. En it. Ajá, no. Que está confuso, ¿verdad? Porque o sea, yo primero entiendo que es el equipo. Tenemos a la teacher, nos va a ayudar, aquí está. Sorry. Dígame, what is the question that you have? And the first teacher, I think we think... Bueno, pensamos que es como the same. La número uno me están diciendo, right? The number one. Yes. We have two different subjects. Ahí le estoy todo ya. Okay. La tercera condicional. Ajá. Entonces la dejamos. Igual. Ajá. Yeah. Vaya. En the second. The manager list. The Wednesday. The Wednesday of the company on slide. He had, él, ahí está hablando del manager y dice, él, ¿verdad? Ahí también ahí sí se... Creo que, ajá. Ahí sí creo que es el mismo sujeto, porque el mismo primero sujeto. Es el manager y después luego es él. Sí. Ajá. ¿Qué dicen, chicos? Yes, listen está en pasado, ¿verdad? Yes. Ajá, porque tendría que ser list. Ajá. Y no vimos ninguna condicional con verbo en pasado. No. Oh, pero la copié yo aquí. ¿Cómo no? Tenemos en la de before they turn on the light, they could see. I haven't seen him. En la que puso la teacher, que no son de la misma, sino que las que ella presentó. Ahí hay. Ajá, y la sentence second, donde dice before they turned. ¿Y luego cómo termina? Termina, se la voy a, quizás se las paso a la tengo en el, le tomé una captura. Se las puedo pasar para que la, como para tomar de ejemplo. Si se pudiera en el chat. En el de Zoom no puedo, ahí como la tengo en el teléfono. Ok. Se la voy a... Yo creo que los tengo a ustedes, chicos, ahí. En el... La voy a mandar en el chat para todos. ¿Eh? Yo creo que no. Okay. Vaya, ahí la mandé. Esa es la que la teacher. ¿Ya la vieron?
Yes, thanks. ¿Dónde dice after? El verbo está en pasado en esa de turn. He brushed her hair after she saw her reflection. Pero en la de abajo. También. Uh-huh. Before they turned on the light, they couldn't see anything. I haven't. Ah, no. Esa, ahí terminaba. Sí, pero aquí las tres primeras, no, las cuatro primeras de ese cuadro están en pasado. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Ajá. Yo que pienso que sí. Ajá, la otra también. Y queda igual, ¿verdad? No se reduce. Queda igual, exacto. Entonces, podríamos decir que en esta, before the manager listen, the waking or company, podría ser este, ajá. Es que solo sería de ver si al verbo se le agrega ing entonces, ¿verdad? Pero no. No, ¿verdad? Quedaría igual. Sí. Quedaría igual que la primera. Sí, porque va, imagínense en este, va, el primer ejemplo dice, she brushed her hair after she saw her reflection. Ahí no hay nada en ing. No. In this is important the concept, the reduction is only possible when the subject of the adverb clause and the independent clause are the same. In this case, yo creo que la segunda.
Ajá, sí, está hablando. Andrew es he. He was. Uh-huh. Mm-hmm. Ok, veamos. Many promise. No sé, pienso rápido. Mm-hmm. Tienen ahí un ejemplo cuando es the upper clause at the end. Por ejemplo. No. Sí, no, no, no sé cómo se podría modificar eso. No, esa que para mí no se modifica. Para mí no. ¿En which one are you? En number three. La three. Number three. Uh-huh. Uh-huh. Yes. Okay. So let me see. Let me see. So number three. So do we have the same? Espérame, que estoy en el otro grupo aquí. Tienen todo el volumen. So, do we have the same subject? Yes or no? ¿Tenemos el mismo sujeto en esa? Yes, it's the same. Ajá, okay. It is the same. So, that means que sí se puede cambiar, right? Because we have the same. So, ¿cuál es la clause? ¿Cuál es la? While. Ah, ok, while. Ok, ya lo identificamos. Entonces, desde while para allá es la clause y lo otro es la otra oración, right? En esta no hay coma porque está al final, ajá, right? Al final. So, ahora, ¿cuál es el sujeto? He. Ahí está. So, ajá, el sujeto es he. Ok, que en este caso es Andrew, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eliminar el sujeto. Entonces, ¿en cuál de las dos oraciones voy a eliminar el sujeto? En donde tengo el adverb clause. Ok, ya dijimos que el adverb clause es donde dice while. Ok, entonces, ahí creo que ya ustedes pueden borrar el sujeto y ya, eso es todo. Y este... Ajá. And they keep text messaging while was in a video conference about the prototype for the new. Y el verbo de keep no se le pondría ing. Espérenme, quiero ver la número 3. Está kept. No, porque esa no la voy a cambiar. La que yo voy a modificar es el while. Lo primero no lo cambio, eso no tengo nada que hacer porque eso no es el adverb clause. Solo van a modificar el subject. Pero, ¿qué dijimos del be? Que tiene que ser, si es diferente al be, ahí se hay que modificar agregando. Ese es el same, porque es del in that case, Andrew, queda igual. Andrew, keep texting messaging. Exacto. Dijimos que voy a eliminar el sujeto si es igual. Y dijimos también que si este era el B, que si este era el B también lo elimino. ¿Y cuál tengo ahí yo? El was. El was es un pasado del B. Entonces también lo voy a eliminar. Quiero decir que ahí va a quedar while in a video conference. No puedo poner ing ahí. Porque el verbo era was, el be. Entonces no le voy a poner ing. Solamente lo voy a eliminar y ahí está todo. Ok, nice. Thank you, goodness, we have just less than a minute. Creo, pero igual, vengo de visitar otro grupo y no han terminado también. Ok. Number 4. Ok. And at the end, Andrew keeps text messaging while in a video conference about a prototype for the new. Okay. Many promising ideas are ruled out after they fail to produce positive results in the SWOT analysis. Es igual, ¿verdad? Al final
Ajá, es hasta el final. Later. Es after. The end. Mm-hmm. Primero, el subject. ¿Quién es el subject? Many promising ideas. ¿Quién es el subject? Los product ideas. Mm-hmm. Sí, product ideas. Ideas. Es que ajá. El árbol. Y de ahí, they los menciona otra vez. Pero ellos. Ah, ellos. Ajá, ajá. Ellos. Ajá. No tendría que ser it. No sé. Sí. Creo que ese sí no podríamos. Porque no le veo que sea el mismo sujeto. Mío. Uh-huh. ¿Qué piensas de más? Al principio está hablando de las ideas. Uh-huh. Y luego está hablando de... ellos. Después ellos. What's the meaning of the file? Muchas promising es promesa o no. Como fallido. Muchas ideas de productos estuvieron fuera después de fallar. De fallar, de fallas. Después de ellos resultó positivo en veamos esa la otra que dice the weaknesses. Ajá. The weaknesses of a company can be transformed into opportunity after a careful contingency plan to no sé cómo se pronuncia then is designed by weaknesses of debilidad de la compañía. ¿Cuál es el teacher? No, una oportunidad después de un plan de contingencia, ¿verdad? Para enseñar. ¿Y por dónde está vos ahí? Ahorita no. Porque quiero ver. Yo creo que el sujeto no es el mismo. Porque al principio está hablando de las debilidades de la empresa. Uh-huh. Pueden ser transformadas, dice que en oportunidades, creo yo, después de un cuidadoso plan de contingencia. No sé qué, no sé qué. Que alivia, dice. Que alivia su diseño, algo así. Uh-huh. Sí, en la primera podríamos decir que está hablando de las debilidades de la compañía. Después de tener, después. No, ¿verdad? No es el mismo subject. Ajá, yo creo que no. La 6. Before you present a new idea to the manager, you need to present a detailed list of the costs and benefits. Okay. But esa es the adverb clause at the beginning. Uh-huh. El verbo es el mismo. Yes. Uh-huh. Entonces, en este caso. Sería en este caso solo quitarle present, el before presenting a new idea to the manager, you need to present a detailed list. Así, aquí quitamos el you y el presenting. Y en la segunda oración no se quitaría el you también. ¿En cuál? No. ¿En la segunda? No, solo es donde está el adverb clause. Entiendo yo. No, solo es en la primera. Uh-huh.
Sería before present a new idea to the no, manager. No, before presenting. Presenting a new idea to the manager, you need to present a detail. Before you present it. Before presenting. Así lo veo. Ah, yo también. Creo que son más fáciles las que tienen al inicio. Las... ¿Sí? Ay, sí. No sé. Sí, es más fácil identificar. Need to present a detail. Bueno, recapitulando, no pudimos, no se podré, no se puede modificar la 1, la 4 y la 5, ¿verdad? La 1, la 4. Bueno, en base a lo que nos ha salido a nosotros. En base a lo que hemos intentado.
Hello, hello. We are in the main room one more time. Hoy sí los castigué, ¿verdad? No. Eso es por haberse portado mal el fin de semana. ¿Por qué, teacher? Hemos hecho la tarea, trabajamos, estamos aquí. I'm just kidding, okay? So I'm just kidding. Solo que me metí ahí a los tres grupos y ahí estaban ahí debatiendo. Ya algunos estaban ya así como dando vida. Acalorizados. Sí, ya estaba, ya está, ya, sí. Respirando ya fuerte. Pero relax, okay? So yo sé que la 1 y la 2 y por ahí la 3, creo que hasta ahí llegamos, ya. El tiempo quizás was not enough to go to the number 4, number 5, and so on and so on. Pero lo vamos a hacer aquí, no lo vamos a obviar, esto hay que darle eso. Forma, tenemos que hacerlo a como dé lugar. Thank you, no hay escapatoria. Sabía yo que usted nos iba a ayudar a hacerlo. No nos podemos ir. Aquí vamos a quedarnos hasta el amanecer, hasta que resolvamos este asunto. Hasta que entendamos. No, ya te entendieron. El detalle es que no se hacen, hay que hacer el análisis y ya esto está fácil, ya va a ver. Lo vamos a hacer con la primera. Yo sé que ya la tienen algunos, pero vamos a hacer el ejercicio para que se nos haga más fácil. ¿Sí ven mi pantalla, right? Yes, teacher. Okay. Vamos a ver. Espérenme aquí. Me escucho doble aquí. Okay. Sorry. Bye. Let's see. Lourdes Beatriz. Read the sentence, please. Just read it the way it is. Solo léalo. Okay. After the product development team finished brainstorming, it is essential to discard ideas that are not feasible. Okay, thank you, Lourdes. Now, let me ask you, do we have the same verb in the two sentences? Yes. Mm-hmm. Which is the verb? Bye. Aquí está la primera clause, right? La identifico porque aquí tengo el after. Okay. Y tengo la coma, right? Ahí donde está la coma, ahí termina la clause, right? So eso ya lo identifiqué. Okay. Ahora, ¿cuál es el sujeto aquí? After the product development team finish brainstorming. ¿Cuál es el sujeto aquí? The product development team. Okay, ese es el sujeto. Veamos la otra oración. It is essential to discard ideas that are not feasible. Mm-hmm. So, ¿cuál es el sujeto aquí? It is brainstorming. No, en esta otra. Brainstorming es de la primera oración. Desde la coma para allá es la otra. It y product development team no es el mismo sujeto. Esta es una cosa y esta es otra. Ok, entonces desde el momento que yo analizo eso, aquí no puedo hacer nada yo. No puedo modificar yo esta adverb clause, convertirla a una phrase, no se puede, porque el requisito es que el sujeto sea el mismo. Entonces esta no cambia, esto sí queda porque no se puede. Ok, so let's see the next one, let's see number two. Vamos a ver, Zulma, Rosaura, help us reading the number two, please. Okay. Before the manager listed the weakness of the company on a slide, he had pretend new products to help the company increase sales. Thank you. Okay, nice. So let's see. Flor de Maria, which is the adverb clause in this example, in the number two, which one is the adverb clause? Before.
before, ¿ok? Y ahí sabemos que cuando vemos esas palabras al inicio o en medio, esa es la adverb clause. Entonces, la adverb clause es todo esto hasta la coma, ¿ok? So then the other one, it's the other sentence, ¿ok? Now, let's see, Angela. Which is the subject in this first sentence before the manager listed the witnesses of the company on a slide? ¿Cuál es el sujeto ahí? The manager. The manager, ok, the manager. Manager, ok. Nice. Now, veamos la otra oración. He had present new products to help the company increase sales. Sandra Gladys, which one is the subject en esta otra oración? ¿Cuál es el sujeto? He. He, ok. Excelente. Now, the manager and he are the same, yes or no? Yes. Mm-hmm. Yes. Yes. El manager es un he, es un hombre. Entonces, sí, estamos hablando, cuando yo digo he, estoy hablando del manager. Ok. Entonces, yeah, we have the same subject. Entonces, quiere decir que esta sí la puedo convertir a una phrase, porque el requisito para hacer esto es que sea el mismo sujeto. Ok. ¿Cuál de las dos oraciones son las que yo voy a cambiar? La adverb clause, que ya la identificamos y ya dijimos que es la que empieza con before. Ok. So, siguiente paso. ¿Qué dijimos que había que hacer? Eliminar el sujeto. Exacto. Ok. Y ya dijimos que el sujeto aquí es manager. Manager. Ok. The manager. Entonces, elimino eso. Siguiente paso. Dijimos que al verbo, si no es el verbo to be, lo voy a poner con ing. Okay. Quiere decir que el verbo acá es list. Ok. Este lo voy a modificar con ing. Quedaría la oración. Before listening the witness, la 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 la, lo mismo. Ok. Ese es el gran cambio. Elimino el sujeto y pongo el verbo con ing. Ok, let's move on with the third one. Vamos viendo. Creo que esa ya las tenía. Ahí las lograron completar. Darwin, number three, help us with the reading, please. Ok, number three. Mm-hmm. Andrew keep text messaging while he has in a video conference about the prototype for the new product. Thank you. Okay, nice, Darwin. Now, the same story. Veamos, Jancy. ¿Cuál es el adverb clause en este example number three? While. While. Okay, aquí no hay coma porque dijimos que cuando el adverb clause va al final no hay coma. Entonces quiere decir que the while hacia adelante es la adverb clause y the while antes de while es la otra sentence, ¿ok? So, Rafael Ernesto, while he was in a video conference, la 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 la, which is the subject there? Rafael? Yes. Which is the subject? In this case, Andrew. Uh-huh. Pero en la primera, pero en la otra, okay. Donde estamos en el adverb clause, that says while, blah, blah, blah. Is he. He, ok. Perfect, perfect, perfect. Ok, he, ya identifiqué el sujeto en la clause, he, ok. Ofelia Orellana, which is the subject in the other sentence? Andrew keep texting, messaging. ¿Cuál es el sujeto solo en esta oración? Es messenger. ¿El sujeto, el sujeto, Ofelia? Es he. En esta. Andrew keep texting, messaging. Es Kenji.
Uh-huh. Acuérdese que el sujeto es un objeto, una persona, una cosa, un he, un she, un it, un we, un they, un you. ¿Cuál es aquí? Es Andrew. Andrew, ok. Andrew, Andrew es el sujeto. Ok. So, let's see. No hay a quién preguntarle. Todos me han apagado las cámaras. Qué barbaridad. No se me duerman, niños. No se me duerman. Mañana les voy a poner un examen de esto. Vamos a ver. Rosa Elena. Esto hay que estar despierto. Rosa Elena. Vamos a ver. Rosa Elena. So, Andrew and he son los dos sujetos, right? They are the same or they are different? Are the same. The same. So, that yes. means que la oración sí se puede modificar porque ese es el requisito, right? Yes. The yes. same subject, okay? Mm-hmm. So, la que modifico es la adverb, right? While, la, 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 la. Esa es la que voy a modificar. ¿Qué hago? Elimino el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? He. Mm-hmm. ¿Qué dijimos del verbo to be? No se modifica. Mm-hmm. Pero se... Elimina. Se elimina también. Uh-huh. Entonces voy a eliminar el he y el was. Uh-huh. Quiere decir que esta quedaría Andrew, la, Andrew, la, 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 uh-huh. while in a video conference about the prototype, la, 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 la. Ok. Uh-huh. So, simplemente elimino y aquí no hay otro verbo para ponerle ing porque el verbo era was. Y cuando el verbo to be dijimos, o alguna forma del verbo to be, solo se elimina. Ok. Bien, vamos llegando, vamos Perfecto. Llegando. Ya voy viendo que sí nos vamos a ir ahora, pero no sé. Vamos a ver, Michelle. Michelle, help us reading the number four. Okay, the number four. Many promising products are... Many promising products ideas are ruled out. After failing to produce positive results after the ay espérame que me confundí toda. Go ahead. After failing to produce positive results in the SWOT analysis. Ok, perfect. You gave us the answer. Ahí ya nos dio la respuesta, ok. Ok, yeah. Ahí identifico la adverb, right? So, es la adverb phrase sería, la adverb clause sería after. After they fail to produce positive results, la, 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 ok. So, then la otra phrase, la otra clause sería many promises, ideas, hasta que llega after. No hay coma porque está al final. Ok, el subject es they. Ok, ¿qué hago? Lo elimino. El verbo es fail. Ok, ¿qué hago? Le pongo ing. Entonces quedaría after failing to produce possible results in the SWOT analysis. Y la primera oración pues queda igual. Ok, so déjenme ver algo aquí. So ahí vamos. Ya ven, hasta ahí creo yo que estaban todos, right? So creo que ya no nos dio el tiempo para la número 5 y la 6, pero vamos a ver la número 5. Deje de compartir pantalla, right. Ok, aquí está otra vez. So, number 5, Jancy Lisbeth, read it, please. Of a company can be transformed into a company after a careful contingency plan to alleviate them is designed. Okay, okay, thank you. So, ¿dónde está, veamos, Rosa Elena, which is the adverbial clause? After. Okay. After a careful contingency plan. Perfect. Okay. So ahí está. After a carefully contingency plan, blah, blah, blah. Plans, mm-hmm. Okay. So, ¿cuál es el sujeto? Andrew.
Veamos. Ajá. The witnesses. Okay, aquí sería after a careful contingency plan. El plan sería el sujeto, el plan, right? Yes. El plan. En la otra ya, yeah, the weaknesses. Mm-hmm. Okay, so do we have the same subject or no? No. No, una no. cosa es the weaknesses y la otra cosa es el plan. Okay, so quiere decir que esta no cambia. Esta no la puedo modificar porque tenemos sujetos totalmente diferentes. La 5 ya estaba hecha. Okay. Let's see the last one. The last one, number 8. Rafael, help us reading the number 6, please. Okay. Before you present a new idea to the manager, you need to present a detailed list of costs and benefits. Thank you. Now, Osmin, which is the adverb clause? Okay, before. Before, there you go, before, right? Hasta la comita, eso ya lo identificamos, hasta la comita, ahí llega, okay? So, let's see, Osmin, which is the verb, okay? Before you present a new idea to the manager, ¿cuál es el sujeto ahí? You. You, there you go. You, there you go. La otra, veamos cuál es el sujeto, Zulma. In this one, the second sentence, which is the subject? You. You, okay. Adri, we have the same subject, yes or no? Yes. Yes, entonces sí cambia. You, you, okay. So, cambia. ¿Qué hago con el sujeto, lower this? Lo elimino. Quiere decir que aquí el you se va, se borra. Ok. So, Darwin, ¿qué hago con el verbo? Me agrego ing. Add ing. Add ing. And which is the verb? Present. Ok. Present, right? Present. So, before presenting. Okay, before presenting a new idea to the manager, you need to la. Okay, so that's it. Ya ven, está fácil. Lo que pasa es que hay que hacer el análisis. O sea, si usted solo quiere así a la magia sacar el proceso, no. Hay que hacerlo pasito a pasito. Primero leo la oración, right? So then you can identify the clause. Vea cuál de las dos oraciones es la clause. ¿Por qué? Porque la que no es, no le voy a hacer nada. Eso sí va a quedar siempre, right? La única que voy a modificar es la clause. Ya la tengo. ¿Qué hago? Identifico los sujetos en una y en la otra oración. Veo, ¿es el mismo sí o no? Si es el mismo, prosigo. Si no es el mismo, ahí muere, no hago nada. Right? So, si es el mismo, prosigo, continúo, ¿ok? Elimino el sujeto. Si tengo algo de un be ahí, me refiero a un is, are, am, was, where, lo quito también. ¿Ok? Pero si solo tengo un sujeto de you, we, she, they, Juanito, Chepita, Marillita, lo que sea, right? So, lo elimino. Y al verbo le agrego ing. O sea, yo tengo que saber identificar el verbo, ¿ok? Ya usted tiene que saber identificar un sujeto. Si yo le digo, ¿cuál es el sujeto? Usted va a buscar en la oración un he, un she, un we, un they, un you, ¿right? O un nombre, ¿right? Juan y Roberto, Juanita, Chepito, Marillita, Juanito, lo que sea, ¿right? Eso es lo que usted va a buscar. Si yo le digo, mire, ¿cuál es el verbo? Usted ya se puede varios verbos. Usted va a buscar el verbo de la oración. O sea, estas cosas son base. Por eso esto no se lo enseñan ahí al inicio, porque usted está aprendiéndose los verbos, aprendiéndose los sujetos, right? But at this point, at this part, so aquí usted ya tiene que saber eso. Yo le pongo una lista, yo le digo, mire, subrayeme todos los verbos. Usted va a empezar play, eat, work, sing, no sé, subrayar. No, a mí me va a subrayar pizza, pollo,
hamburguesa. No, usted ya sabe cuál es el verbo. Si yo le digo, circule los sujetos y ahí aparece un he, un she, un we, Rosita, Carmencita, Amarillita, usted lo va a circular. Pero si yo le pongo ahí mesa, yo le pongo ahí, no sé, avión, o sea, usted no me va a subrayar, a circular algo que nada que ver, right, con un subject. So, vuelvo y repito, esto ya tendríamos que tener una claridad, pero that's why lo estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos viendo por si hay alguna duda, un vacío, algo que it's not clear enough, so we can see it, okay? So, now it's better, right? So, ya están tranquilos, ahí estaban algunos unos preocupados, ya están enojados, ya que no les salía la oración. But we did it, okay? We did it. Ajá, Sandrita. Usted ya estaba enojada, first, Sandrita. I don't know clear. The number one. Yes. Bye. Esta dijimos que no cambia porque tenemos dos sujetos totalmente diferentes. Uno es el development team y el otro dijimos que era el it, right? Entonces, por eso es que no la puedo modificar porque tengo dos sujetos totalmente diferentes. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Ahí solo dejar la oración tal cual es. O sea, eso es lo que usted tiene que identificar, Sandra. Si tenemos los mismos sujetos, yo sigo con todo lo demás. Pero si yo veo que un sujeto no hace match con el otro, so we are not able to change. Okay. Okay. Nice. So tomorrow we have an exam about this. Ya. Creo que ya con estas seis oraciones ya logramos hacer un análisis, right? So you are more than ready, more than prepared for the exam. So we're finished. Yay. Nice, but still we have like 5 minutes, okay? But I have to pass the attendance. And creo que ahora sí ya vemos casi todos. Let me stop sharing. So, tengo 2 minutos nada más. Please work in the platform. Al inicio no estaban todos. Ahora sí está casi la mayoría. So, hay varios en cero. No voy a volver a leer los nombres porque, pobrecito, me da pena mencionarlos. Pero a los que mencioné al inicio, por favor, working the platform, porque ya les dije, si no trabajé en la plataforma, el último día, bueno, sí, el último día lo voy a dejar aquí castigado con cámara encendida hasta que termine, sin comer, sin tomar agua, sin café. Así que va a ser una tortura por no trabajar en la plataforma como debe de ser, ¿ok? Entonces, no permitamos llegar a eso. Yo sé que hay tiempo, vamos apenas en la segunda semana, pero ahí Darwin, usted va a ser el que va a quedar ahí con el ghost, ¿ok? So, lo voy a dejar castigado. Imagínense, sin tomar agua y sin poder levantarse ni siquiera al baño. Con un ladrillo. Un ladrillo en la cabeza. Sí. Entonces trabajemos en la plataforma porque es parte de su nota. Yo aquí no apruebo ni repruebo a nadie, ya sabe, aquí no hay un examen que, ay, la maestra puso un examen bien difícil y nos reprobó a todos. No, aquí las prácticas que usted va haciendo, esa es su nota. Y hay varios que ni siquiera han tocado la plataforma porque ahí parece cero de cero de cero de cero. Entonces, no es posible. Ya hay unos que ya están en 100, y hay unos que han llegado a 40, y hay uno que ha llegado a 60, y hay uno que ha llegado a 80. De ahí los demás que no mencioné, casi todos estamos bien en 100. Entonces, eso, los comentarios, vieron al inicio, proyecté del 1, del ejercicio 1, solo hay 3 comentarios. Teacher, I didn't see that part.
Ah, okay. So, por eso lo now I know. Now you know. That's why I put it in the screen at the beginning for you to see it. Ahí yo les pongo cosas básicas. La primera dice, why you are learning English? Explain your reasonings, please. Oh, I'm learning English because I like it. I'm learning English because I don't have something else to do at that time. Okay, so lo que sea, pero usted escriba ahí algo, right? So, I have to pass the attendance, okay? Solo como tres me han contestado, de ahí lo otro solo me lo han contestado dos, y de ahí lo otro solo uno, okay? Teacher, ahí sí no me había fijado, no he hecho nada, pero mañana me pongo el día. Vale, también entonces los que no tengan comentarios, castigados el último día. No, 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 teacher. Nos vamos a incluir en la lista de tortura. Mañana. No le voy a hacer compañía a Darwin. No, sí, Darwin, que quede solo. Okay. Muy alto, además. Sí, no, muy alto, Darwin. Ay, no. Vaya, let's see. Darwin. Vamos a pass the attendance the last time. Ada Patricia. Adriana Stephanie. Present. Ana Michelle. Present. Angela. Present, teacher. Darwin. Present, teacher. Flor de María. Present. Gloria Elizabeth. Joana Patricia. Lourdes Beatriz. Beatriz. Present. Thank you, Margarita. I'm here. Thank you, Mayra. Mayra me pone en el chat. Ahí está. Nelson. Nelson. Ofelia. Here, teacher. Thank you. Osmin. Present, teacher. Good night. Nice. Good night, Rafael. Present. Good night. Nice. Good night, Rosa Elena. Present. Nice. Sandra Gladys. Present, teacher. Nice. Susana. Present. Jans. Thank you, Jancy Lisbon. Present. Nice. And Zulma. Present. Perfect. Oh, let me see. Flor de María. Flor de María, regáleme 10 minutitos ahí de su tiempo, please. A usted le toca hoy. ¿Qué se me hizo, Flor? Ahí está. Yeah. Okay, teacher. Thank you. So then the rest, we are free to go. Okay, descanse, duero, no vayan a estar soñando con las clauses que le llegan a asustar en la medianoche. De seguro que voy a soñar. Debe ser la claus. Convertime en una phrase. Va a salir ahí una gran oración. No. Mañana seguimos, ¿ok? A Darwin sí que le llegue una claus bien difícil. Mentira, Darwin, ¿cómo lo molestamos? Nice to see you. To bye Friday. Bye. My goodness, tomorrow we have class. Come on, tomorrow. Just Tuesday. Friday. Bye bye. Take care. Good night, teacher. Good night, everyone. Bye. Good night, bye. Everyone. Bye. Okay, hoy sí creo que ya nos quedamos solitas. Flor de María, que no la había visto al inicio, ¿verdad? Que no sé, cuando pasé la asistencia no la vi, pero lo bueno que se logró conectar. Sí, dice. Vaya, mire, qué bien, qué bien. Bueno, iniciando semana, ¿qué tal? ¿Cómo ve? Ya llevamos una semana de clases, no sé qué le ha parecido, cómo vamos, cómo siente que va aprendiendo. Me parece súper interesante, teacher, su metodología. Solo que quizás yo siento que a veces me quedo porque siento que las palabras las menciona muy rápido. Pero la metodología de que habla bastante inglés, y al menos ahorita yo siento que le comprendo bastante las indicaciones. Y a veces sí la... Por ejemplo, en este tema que estábamos ahorita, sí, al principio me sentía así perdida, pero quizás porque entré tarde. Pero sí, ya con la explicación y cómo lo desarrollamos al final, sí, ya me quedó bastante claro
el uso de las clauses. Uh-huh. Ok. Entonces, sí, la ya. verdad que estos temas, como yo les digo, o sea, estos temas ya son intermedios, ya casi uh-huh. que avanzados, o sea, tienen que tener una base. Y a veces que si no sabemos identificar esas partes de una oración, ahí es donde nos va costando un poquito, pero, o sea, explicando ahí poquito a poquito y practicando, uh-huh. sé que lo logran, porque las primeras ustedes ya las habían hecho ahí, dudando y con esfuerzo, pero las habían completado. Lo que pasa es que el tiempo ya no alcanzó para que siguieran. Pero ahí vamos. Y pues sí, yo trato de la manera de lo posible hacerlos que participen, preguntarles ahí, aunque sea, mire, léame aquí, vea, respóndame esto, pero todos tienen que decir algo. No puede venir usted a una clase de inglés y no decir nada en inglés, o sea... Y eso ayuda mucho, ayuda porque el hecho que sea más participativa, que lo agarre de sorpresa y pregunte, por lo menos a mí me gusta que me corrija cuando estoy pronunciando mal una palabra para poder ya, porque sé que no se me va a olvidar cuando la vuelva a pronunciar, entonces, pero sí, la verdad que me gusta bastante su metodología y pues, voy a poner todo de mi parte para mejorar. Lo que a mí me cuesta un poquito es en la pronunciación, porque a veces siento que me pierdo, pero para estructurar la idea en una respuesta. Por ejemplo, si usted me pregunta algo, yo tal vez en mi cabeza sé cómo responder, pero ya para responder ya me trabo toda. Uh-huh. Bye. Ahí, o sea, a veces cuando uno se queda corto, digamos, en una respuesta, uh-huh. tal vez a veces no es porque usted no entienda, usted me puede entender lo que yo le estoy preguntando, uh-huh. pero a veces nos hace falta palabras, o sea, tenemos que ir agarrando vocabulario, por eso yo les digo, cada vez que vean una palabra nueva, anótela, uh-huh. y usted diga, saber uh-huh. qué era, pero yo lo voy a anotar, porque de esa manera es como usted va a ir agarrando nuevas palabras, más vocabulario y no se va a quedar corta de palabras, porque yo sé ajá. que ustedes entienden, pero a veces se quedan ahí, pero porque no hayan cómo decir X palabras, ¿verdad? Bueno. Pero es por eso, porque necesitamos adquirir más palabras. Con la pronunciación es normal, ¿verdad? Es normal que a veces uno se quede trabado, más si usted se fija las palabras que nos aparecen en el libro, son palabras un poco confusas algunas, ajá, porque son sí. palabras largas, o sea, estamos teniendo un libro intermedio, entonces el vocabulario que nos ponen ahí no es así como que, ay, qué fácil, pues, I am a doctor, no, nos ponen un vocabulario, pero es bueno porque así van a aprender ustedes, si aprenden a pronunciar unas palabras complicadas, cuando se tope con unas palabras simples o fáciles, no le va a dar problema, ¿verdad? Sí. Y sí, yo trato de una manera sutil, ¿verdad? Corregir cuando se puede, porque tampoco no quiero, ¿verdad? Ay, es que todo me sale mal, o sea, no, ¿verdad? No es el punto, sino que ustedes se sientan en la confianza de leer, de repetir, de contestar, sin temor, pues, de que, ay, lo voy a decir mal y la teacher me va a regañar, uh-huh. no, ¿verdad? Sino que ustedes quieran participar, ¿verdad? Y sí, sí. Siento de que, bueno, en el caso suyo, pues yo veo que está bastante bien. Sí, quizás le falta un poquito más de soltura, ¿verdad? No uh-huh. tenga pena, no me tenga miedo, que yo no le voy a hacer nada. Ok, cuando usted se le pregunte, usted participe, diga. A veces uno dice, mire que no me acuerdo tal palabra, pero esta. Ok, ahí aprovecho y yo le digo, ah, en inglés es así, ¿verdad? Okay. Y ahí va agarrando usted más ejemplos. El grupo me gusta porque pues ustedes ya se conocían hasta cierto punto, pues se tienen confianza, ¿verdad? Y me gusta eso porque los ponga a trabajar con quien lo ponga a trabajar, usted trabaja, sí. ¿verdad? O sea, no es como, ay, ese yo no lo conozco, ese no sé quién es, sino que es algo que me gusta porque no tengo que andar viendo quién va con quién, sino que todos se llevan bien y eso es bueno. Bueno, con algunos estamos desde el primer módulo. Usted también empezó desde el cero, desde enero. Sí,
Ah, ok. Desde el primero. Sí, ya un año prácticamente. La verdad que han avanzado, la verdad que entienden, es lo que yo les digo. La mayoría lee, entiende, pero el hablar a veces es lo que más nos cuesta. Pero sí, porque a veces uno le da pena y uno dice, ay, a mí que no me pregunte porque me da pena, no sé si voy a pronunciar bien. Entonces cuando yo veo eso, más me gusta preguntarles porque si usted no habla, nunca va a soltarse de la parte del speaking, pero obviamente que es un proceso, ¿verdad? Para que, como yo les digo, no quiero que se sientan preocupados o qué miedo, ya voy a la clase, ¿verdad? No es esa la idea, sino que usted venga feliz a la clase y diga, ay, sí, me voy a conectar y vamos a ver qué hacemos. Y esa es la idea, pues que ustedes se sientan. Y en realidad que al final, bueno, casi ni se sientes la clase, o sea, yo siento que pasa súper rápido. Sí, y la también, verdad, súper rápido. Ajá, súper rápido, y también me gusta que usted explica bastante, se toma el tiempo para explicar bien cada tema, y luego pues trabajar en equipos, pero sí, eso creo que ayuda bastante, que usted deja bien claro, se toma su tiempo para decirnos de qué se trata cada cosita. A veces sí siento que sí pronuncia, que habla bastante rápido y a veces ahí me pierdo un poquito, pero ahí trato de estar ahí bien concentrada. Sí, para yo la verdad que tengo ese defecto. Cuando yo me emociono, hablo bien rápido, tan emocionada que estoy, que ni siento cuando he dicho las cosas, pero sí, siempre que usted sienta que me fui rápido, deténgame. Yo con gusto vuelvo y repito, porque sí, esa es la idea, pues que ustedes vayan aprendiendo y igual cualquier cosa, pues ustedes me pueden decir. Le voy a decir, teacher, please. Speak. Relax, dígame. Speak more slowly. Ajá, there you go, relax, stop. Horse your horses, así me puede decir. Okay. Y ahí yo voy a entender que estaba hablando así, como que me van siguiendo. Okay. Bueno, Flor, gracias por su tiempo, un gusto. A ver si nos saludamos otro día, igual mañana tenemos clase, acuérdense que esta es solamente una sesión, ¿verdad? En el módulo, sí, porque tengo que ir hablando con cada uno, ¿verdad? Pero gracias por el tiempo y ahí estamos, cualquier cosa, pues con gusto se le ayuda. Thank you, teacher. Okay, take care. Enjoy the rest of the night. Take care. Bye-bye. Bye-bye.